chicos, bienvenidos a Elogel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí, madre mía, la que ha liado Riot, la que ha liado, es que no os lo podéis ni imaginar. Aatrox, le acaban de hacer un rework, bueno, lleva unas horas aquí circulando por internet y vamos a verlo. Tenemos aquí las habilidades, vamos a analizarlas uno a uno y vamos a ver qué tal está, porque se ve, no he visto nada aún, se ve que promete este Aatrox. Vamos a ver la pasiva. La pasiva, el siguiente ataque básico, incrementa el rango y da... bueno, pega un poquito por daño y porcentaje de vida. Vamos a darle al play, a ver. Tenemos aquí... esto está muy fuerte. Pega. A ver. Y cuanta menos vida tiene... y le deja como un sangrado, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Bueno, la pasiva la hemos visto. La pasiva está bastante bien. Vamos a ver la Q. Aatrox... impacta, es, viene a ser, vamos a verlo. A ver. La primera Q, tiene como tres, ¿eh? Una, la segunda y la tercera. ¡Pam! ¡Madre mía! Esta habilidad, y encima tiene un montón de daño, ¿eh? Tiene un montón de daño, vamos a ver la W. Las cadenas infernales. O sea, este personaje le han dejado con un CC. Un CC increíble, ¿eh? Aatrox Smashes the Ground, o sea, choca contra el suelo y le pega al primer enemigo y lo slowea. Y luego lo acerca hacia ti. Madre mía. Vamos a ver la E. La E. ¿Pero esto qué es? O sea, la E es un dash que puede atravesar muros y no tiene apenas cooldown, ¿eh? O sea, una auténtica barbaridad. Y tiene una pasiva. También se cura una porción de daño de lo que hace. O sea, la E, una auténtica burrada. Y ahora vamos a ver la R. La R, Aatrox, se transforma ahí. Se vuelve más grande, según pone aquí. Y cuando se transforma, los minions se... bueno, bufa la habilidad, o sea, la velocidad de movimiento de sus minions. Y es inmortal, mirad. A ver. Se pone así súper grande. Y es que no lo puedes matar. A ver, según aquí, de momento no hace mucha cosa. Pero si lo mata y reaparece, ¿no? O sea, la antigua pasiva. La antigua pasiva se la han transformado a la R. Vamos a ver un poquito de gameplay. A ver qué tal está ahí Aatrox. A ver el daño, porque los daños deben ser increíbles. Vamos a bajar un poquito el volumen. ¡Pam! Lo acerca con su W. Otra vez la Q. Y ahora la tercera Q. Es que es increíble. Increíble, chicos. A ver, un poquito más de gameplay. Le pega la Q. Esa es la W. Se tira la ultimate, se vuelve inmortal, la tercera Q. Y fijaos que ahí se muere y reaparece, o sea, increíble. O sea, no lo puedes matar. Se va curando gracias a esa pasiva que ahora tiene la E. Y es que no lo matas. O sea, una auténtica burrada de campeón. Una auténtica burrada de campeón. No sé lo que tips and tricks, bueno. Si queréis un gameplay en el PvE de Aatrox, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle me gusta, compartir el vídeo. Y quiero que me digáis qué opináis de las nuevas habilidades de Aatrox. ¿Va a estar roto? ¿No lo va a estar? ¿Qué me decís? Espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en la siguiente. Un saludo. Y hasta la próxima. Un saludo.